Muy buenas a todos, ¿qué tal? Nueva ruta, nos esperan lluvias para esta semana y esta vez han bajado bastante las temperaturas, ¿eh? Que tengo un poco de fresco y todo, ¿eh? O sea que muy bien, porque la semana pasada ese calor era bestial, ¿eh? No era normal para Alemania. Un mensaje para el amigo, mi nuevo seguidor, que vive en Cataluña, en España, pero es de aquí, de Alemania, y habla bastante bien el español. Un saludo, Mijael Radla, Catalonia. Vigets. Vigets es día. Das Beta Englisch ist schon. Frische Luft. Supa. Espero haber hablado bien alemán. Que mi alemán no es muy... Yo lo intento, pero es muy difícil. Bueno, voy a seguir la ruta. El río Izar. Caray, es la 1:30 del mediodía. Me voy a tener que poner una camiseta por abajo así térmica porque tengo frío, digo, es que tengo frío. Al sol. Es increíble cómo ha cambiado el tiempo. Pero guay, porque así se pedalea mucho mejor. Bueno, aquí delante en esta bolsa Ortiliev llevo ropa y el protector para la hamaca, para debajo de la hamaca, para no pasar frío. Aquí en la bolsa esta Pidura, pues llevo la hamaca de Ledeamos. Llevo el saco de dormir ligerito de verano y una chaqueta de plumas, que me va a hacer falta, que esta noche se esperan temperaturas de 8 grados y eso que estamos en agosto. Y aquí el poncho tarp, no se esperan lluvias, pero por si acaso. La libertad es una droga. Sí, es verdad, sí. ¿Quién habrá puesto eso? Yo no he sido, Bueno, señores, voy a hacerme un bocata. Ya veréis lo que llevo aquí dentro. Sorpresa. Überraschung. Vais a flipar algunos. A ver. ¿Dónde está? Oh, hostias. Se llevaba aquí un chaleco, no me acordaba. Aquí. A ver si sale. Oh, está toda presión ahí. Oh. Jamón serrano, español. Voy a hacerme un bocata de jamón. Fijaos qué pinta, Pero bueno, ¿esto qué es lo que hay? El otro día, hace 3 días, quejándome de calor, porque hacía más de 30 grados y hacía un calor sofocante, tropical. Y 3 días después, con la camiseta térmica, el maillot de verano, un chalequito, pero ¿esto qué es? ¿Qué cambio, no? Esta es ya la temperatura normal de aquí de Alemania. No es un frío intenso, pero ya es fresquito. Este fresquito es bueno para ir con la bici, porque ya no es lo de antes. Es que además, lo de antes es para estar todo el día en la piscina. Y ahora esto es lo que me espera. Colinitas con tierras de cultivo y granjas. Ahora da gusto subir cuestas, ahora sí, con este fresco. Aire puro. ¿Veis? Este es un panel explicativo sobre el lúpulo Hopfen. Tenemos algunas casas típicas de estos pueblos alemanes. Bueno, pues ahora hay que seguir el río Abens, que tampoco comparar con el Isar. Parece que el pueblo está en fiestas, tiene ahí banderines. Está todo lleno de campos de lúpulo, pero por todas partes, Campos y campos de lúpulo. Ya son 114 kilómetros recorridos, ya toca retirarse. Voy a buscar un sitio que esté apartado, limpio de hierbajos, para colgar la hamaca. Y por ahí pasa una carretera que se llama la carretera del lúpulo. Bueno, me he dado cuenta en el GPS que estoy cerca de un pueblo que se llama Abensberg, que está muy cerca de mi objetivo y además hay bastante extensión de bosque con caminos, o sea que sí que voy para allá. Bueno, pues ya estamos entrando en Abensberg y nada más antes de entrar me encontré con este monasterio, ¿no? Un monasterio... Ah, se lo pone aquí abajo, esto es en la iglesia de María en Allersdorf, que es un pueblo que está al lado de Abensberg.
Está desde el año 1600, no, desde el siglo XVI, construido aquí. Al lado del monasterio hay varias capillas y esa está vacía. Ostras, un sitio para dormir, ¿no? Engancho en los barrotes de cada ventana la hamaca y ahí y cierro la verja. Pero un poquito, aquí pasa gente, antes ha pasado un chaval. No me fío. Bueno, ya va siendo hora de buscar ya de verdad un sitio para acampar. Que ya se pone el sol. Estas son unas ruinas romanas, ¿sí? Cerca del Danubio. Abusina se llama este recinto, que tiene como unas murallas, lo que queda de unas murallas romanas y todo. El Danubio, señores. Aquí lo llaman Donau, en español Danubio. Pedazo de luna, ¿eh? En la cámara se ve un poco oscuro, pero... Y hay bichos en la espesura ahí. Eso no es un perro, ¿eh? Eso yo creo que es un corzo o un ciervo. Para mí que es un corzo. Qué miedo en la espesura. Bueno, he colocado la mochila a 1,60 m o así de altura, con dos mosquetones, no sé si se ve bien. Dos mosquetones, y ahí la mochila, la bici con la cadena, aunque no creo que me roben aquí, porque como no me robe un ciervo, y ahí la... Y ahí la maquita. Parece que se está alejando el bicho. Bueno. Voy a meter en la mata, pero antes le voy a poner la protección, el under blanket, para no pasar frío por debajo. Le voy a poner la protección ahora mismo, que esta noche se esperan 8 o 9 grados. Y aquí en el bosque, con la humedad que hay, bueno, no veréis nada en el vídeo, pero no sé en qué canal leí de estos de supervivencia, que por la noche, ¿cómo sabes si hay arañas? Pues que brillan en el suelo, y efectivamente veo puntitos como luminosos en el suelo. Me he acercado antes y son pequeñas arañas. Pero con la cámara... Mira, casi hay una. Bueno, señores... ¡Wow! ¡Qué luz! Estoy dentro de la hamaca. Ya se empiezan a escuchar sonidos extraños, pero bueno. Uy, ¿qué ha sido eso? Bueno. Le he puesto under blanket y la verdad que se nota, ¿eh? Ahora por debajo, por la espalda, no voy a pasar nada de frío. Encima llevo el plumas, debajo una camiseta térmica y el saco. No creo que pase demasiado frío, aunque hagan 8 grados. Buenas noches. Sonidos de la noche. Ya me ha despertado el bicharraco ese.